Bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy voy a preparar un rico y delicioso desayuno de huevitos con vegetales. Y pues si están interesados, los invito a que se queden conmigo a ver todo el proceso. ¡Comenzamos! Voy a partir este pedacito de cebolla, pero no voy a partir los pedazos tan chiquitos. Miren, ¿cómo la rebané? Ahora la voy a cortar así. En cubitos grandecitos. Este chile es dulce, es más o menos como el chile morrón. Voy a partir nada más a la mitad y lo voy a partir así también, en cuadritos. Miren, pedacitos grandecitos. Le voy a poner un chile serrano, lo voy a partir por mitad y este sí lo voy a partir en cuatro y voy a hacer los pedacitos chiquitos porque este sí está bien picoso y no quiero que me vaya a tocar un pedazote grande. Le voy a poner la mitad del tomate, lo voy a partir también así. También le voy a poner una varita de apio. Lo parto así para que no estén los pedazos tan grandes. Y aquí tengo cuatro huevos. Le voy a poner poquita sal. Muy poquita para que no nos vayan a quedar salados estos huevos. Ya tengo aquí mi sartén. Le voy a poner poquito aceite. Voy a esperar que se caliente para ponerle los vegetales. Ya le voy a poner los vegetales aquí al aceite, ya está caliente. Le voy a poner poquita sal de grano. Y pimienta negra molida al gusto, la cantidad que ustedes le quieran poner. Nada más los voy a dejar como por dos minutitos y ya le agrego el huevo. Huelen muy rico estos vegetales, bien buenos que van a estar estos huevitos con sus vegetales, bien deliciosos. Ya le voy a poner el huevo y le voy a bajar el fuego hasta que quede bien bajito para que no se me vaya a quemar este huevo. Y lo voy a dejar yo creo más o menos como por dos minutos y después lo voy a revisar a ver cómo está. Los voy a tapar. Ya han pasado dos minutos, los voy a revisar a ver cómo están. Oh, miren, todavía le falta. Lo voy a dejar otro ratito, yo creo por otros dos minutitos. Bueno, miren cómo está. Ya han pasado cuatro minutos, lo voy a revisar de abajo a ver cómo está, para que no se me vaya a quemar. Miren qué rico se ve este huevo, ¿a poco no? Bien delicioso, bien doradito. Nada más lo voy a dejar como por un minutito en esa parte de abajo porque era muy poquito lo que le faltaba. Y después lo voy a voltear para enseñarles cómo quedó. Bueno, ya pasó un minutito, este huevo ya está. Huele delicioso. Ya lo voy a poner en un plato. Ya lo saqué de la cazuela. Miren cómo está este huevito, bien rico, bien delicioso. Voy a freír unas rebanaditas de jamón para acompañar este huevito bien rico. Le voy a sprayar poquito aceite para ponerle unas rebanaditas de jamón. Yo voy a acompañar este huevito con jamón, pero ustedes pueden acompañarlo con lo que ustedes quieran. Puede ser con unas rebanaditas de tocino o también unas de salchicha o sausage, lo que ustedes quieran. A eso va a ser a su gusto. Rico, rico este jamoncito, miren, huele delicioso. Muy ricas estas rebanadas de jamón.
Qué rico este huevito con sus vegetales y luego con estas rebanaditas de jamón. Qué ricas. Y ahora sí, a disfrutarse. Bueno, pues ha llegado mi hora favorita, que es de probar este rico y delicioso desayuno con vegetales. Bueno, pues miren, aquí está este desayuno con vegetales y luego con sus rebanaditas de jamón bien ricas. ¿A poco no se antoja este desayuno? Bien rico, bien delicioso y pues vamos a probar.